Bienvenidos a Fútbol al Derecho, el canal especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal, el fútbol. Y seguimos desarrollando lo que seguramente va a ser la noticia, empezó siendo la noticia del año, y son los Juegos Panamericanos del año 2027 a realizarse en la ciudad de Barranquilla. Y obviamente por la incidencia que tiene para nosotros como un medio que está encargado de conocer todo lo referente al deporte y al derecho deportivo, continuamos analizando las distintas declaraciones. El día de hoy, lunes 9 de enero del 2024, el presidente de la República, el señor Gustavo Petro Urrego, emitió una rueda de prensa luego de la reunión que se sostuvo junto con el alcalde de Barranquilla, el gobernador del Atlántico, la directora de Prosperidad Social, así como el ministro de Relaciones Exteriores y, como no, el director del Comité Olímpico Nacional, Ciro Solano. ¿Qué conclusiones dejó el encuentro entre estos funcionarios? En primer lugar, el señor presidente Gustavo Petro anuncia la realización de un documento COMPES. Recordemos que el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, es el máximo órgano consultivo, además, para la planeación de nuestro país. Se emitirá seguramente un documento COMPES, que son documentos públicos que tienden a desarrollar y resolver problemáticas a través de las entidades transversales para tal fin. En ese caso será, sin duda alguna, el Ministerio del Deporte y en desarrollo con este Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES. El gobierno reitera la necesidad de crear este COMPES y señala al presidente entonces que hasta noviembre del 2024 se tiene plazo para establecerlo, obviamente señalando que se va a dar prioridad para poder llevar a cabo este documento cuanto antes y garantizar así, sobre todo lo más importante, los recursos para la realización de los Juegos Panamericanos en el año 2027. Asimismo, establece el señor presidente de la República que se reunirá con su homólogo, el mandatario chileno, el señor Boric, para poder buscar algún tipo de contacto con el representante de Pan Am Sports y de esta manera poder llegar a un diálogo con los directivos de los Juegos Panamericanos y dar a entender la posición de Colombia en relación a lo que aconteció el pasado 31 de diciembre. Además, indica, y esto es una situación que tiene que decirse claramente, deja un sinsabor muy fuerte, no solo en la gente dedicada al mundo del deporte, sino a la opinión pública, la declaración del presidente de haber señalado que muchas de las situaciones que ocurrieron, ocurrieron lastimosamente debido a la ignorancia en algunos procedimientos y trámites para la adjudicación de los dineros que se debían pagar a la Organización Panamericana. Insistió el presidente además que siempre el gobierno ha tenido la disposición de apoyo para la realización de los Juegos Panamericanos, entendiendo que el turismo es una fuente importantísima de recursos para el gobierno colombiano y que este gobierno en particular, en palabras del presidente de la República, pretenden que el turismo a 2030 se haya triplicado para mejorar los ingresos del país. Frente a las preguntas, una vez realizadas estas declaraciones por parte del presidente, los periodistas tuvieron la posibilidad de interpelar y le preguntaban que cuál era la clave para la obtención de la, o la reobtención mejor, de la sede de los Panamericanos, y el presidente fue muy claro en decir que esto a partir de ahora hace parte de un lobby y de la necesidad de que todos los estamentos del gobierno participen de manera proactiva para la obtención de la sede, dando una instrucción clara al canciller de la República para que a través de los distintos embajadores se pudiera hablar con los países miembros de los comités olímpicos nacionales y se pudiera, en teoría, a través de una nueva votación, contar con el apoyo de estos países. Asimismo, como ya se indicó, Petro manifestó que iba a hablar con el presidente Boric para poder obtener un diálogo directo con Pan Am Sports frente a lo acontecido y alimar, digamos, las asperezas generadas. En cuanto a la sede, se mantiene obviamente el papel de Barranquilla y no se habló de sedes alternas por ahora, en el sentido que la prioridad para el gobierno nacional es la recuperación de la sede de Barranquilla como juegos para los Juegos Olímpicos, para los Juegos Panamericanos, excúsenme, del año 2027. La gran pregunta que queda entonces es si la labor, las declaraciones del presidente Petro hoy dejan tranquilos a la comunidad deportiva,
a la comunidad, a las agremiaciones, al Comité Olímpico Nacional, a las distintas federaciones y sobre todo si la labor del Ministerio del Deporte fue la adecuada en este caso. En nuestra pestaña del canal de YouTube, donde dice comunidad, dejamos una encuesta en donde les preguntamos a ustedes, los y las youtubidentes, si creen, piensan que Colombia va a poder recuperar la sede de los Juegos Panamericanos para el año 2027. Déjenos su opinión, vote sí o no. Y el próximo domingo nos encontramos en nuestro consultorio de Fútbol al Derecho, en donde analizaremos a profundidad todo lo que ha ocurrido alrededor de los Juegos Panamericanos del año 2027 a celebrarse, o que tenía previsto celebrarse por el momento, en la ciudad de Barranquilla. No siendo más, los invitamos a que sigan pasando la voz a la barra jurídica y futbolera de Fútbol al Derecho en YouTube y en todas las redes sociales. Chao.